¿Qué otra cosa tenemos? Bueno, están trabajando muy bien los chicos jóvenes. Se reúnen frecuentemente y tienen un coro, tienen una orquesta, ensayan, vienen con distintos instrumentos. La misa de los jóvenes es una misa muy alegre. Y además de los jóvenes, tenemos otro coro que es de la señora Julieta Villalba, que también viene con todos sus instrumentos, guitarra, bombo. O sea, la misa de los jóvenes y la misa del domingo a la noche son misas muy moviditas. ¿Qué otra cosa más tenemos? Bueno, la catequesis va a seguir como de costumbre hasta final de año. Las comuniones están puestas en el mes de octubre. Un sábado a la tarde, domingo por la mañana y domingo por la noche. Tres fechas seguidas. Después, cuando me acuerdo de la fecha en que están puestas, están anotadas y todo. Nada más que yo no lo anoté y no te puedo decir la fecha. Pero son en octubre. No va a impedir nada todo lo que es el argentinito, que siempre lo hemos respetado, para colaborar con los clubes que colaboran también con nosotros. Bueno, el Colegio de las Hermanas celebró todos sus acontecimientos, muy lindo, muy contenta con los que, ¿no es cierto?, lo hicieron. Y ahora han encarado, viste, que tienen que hacer un Zoom, y eso no cuesta 4 pesos, cuesta un poquito más. Entonces están trabajando para hacerlo y va a cumplir con una gran función. De lo contrario, hay que hacerlo afuera. Y hay días que hay viento, es frío, es feo. Entonces, cuando tengan el Zoom, los hermanos, esperemos que este año lo encaren con más entusiasmo y lo puedan hacer. Por ahora, Lisi, muchísimas gracias. Y hasta la próxima semana, si Dios quiere. Los bautismos, preguntaron, son a final de mes. Y el sábado anterior, la preparación. El 9 de julio, feriado, cerramos. Atendemos nada más que lo de urgencia, que esperemos que no haya. Gracias, Lisi.